Os jogadores entram em campo hoje acompanhados de um time escolar local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Y está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Estamos en el estadio Cícero Pompeu de Toledo. O mejor dicho, como todo el mundo lo conoce, el mítico Estadio Morumbí. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Atlético Mineiro frente a Corinthians. Mariano. La juega por afuera, ¿cuánto espacio dejaron? Buen despeje en zona peligrosa. No, muy flojo el pase. Rever. Qué rápido recuperaron la posesión. La tiene que jugar hacia atrás. Jemerson. Pelota hacia arriba. Saracho. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Fagner. Paulinho y el balón. Traba abajo y se queda con la pelota. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Vargas. Lee bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Ya pasaron 15 minutos. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Renato Augusto. El Atlético Mineiro, por el momento, le cede la iniciativa al rival.
Sí, pero fíjate cómo están bien cerrados, casi agazapados. Invitan al rival a tocar en horizontal sin profundidad. En cuanto puedan recuperar la pelota, van a salir de contragolpe. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Renato Augusto. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Rever. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Tremendo disparo. Se ajustaba la puntería. Era un golazo. Qué bien se perfiló. Y con qué fuerza le entró la pelota. Nada que reprocharse. Mariano. Excelente seguidilla de pases. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Su arco. Pase al hueco. Renato Augusto. Fagner. El dominio de Paulinho. Prefiere no arriesgar. Fagner. Aquí está Renato Augusto. Esto sigue empatado. Amigos del fútbol, lamentablemente esto está 0-0. El Corinthians estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, ¿eh? Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Paulinho. La saca fuerte hacia arriba. Fagner comete una falta innecesaria. Fagner. La controla Renato Augusto. De los 45 iniciales, se ha terminado el primer tiempo. El Atlético Mineiro no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0.
Substituição no time do Atlético Mineiro. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Camisa 11. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0. No le puede quitar el balón y le comete falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Camisa 3. Se eleva y cabecea. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Mariano. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Paulinho. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Alonso. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Se reanuda el juego desde el lateral. Renato Augusto. Prefiere no arriesgar. Hulk. Gana la pelota con oficio. Linda pelota, qué bien lo vio. Fagner. Público presente na Las defensas de estuvieron hoje. Muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido testigos privilegiados. Hay que salir del libreto, hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura a buscarlo. Rompan el cero. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Esta es clara, puede pegarle. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Linda corrida con el balón, a ver qué hace ahora. Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Tiro libre, dice el árbitro. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Substituição em andamento. No, muy flojo el pase. Jemerson hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Gil despeja lejos de su arco. Giuliano. Gil. Wagner. Giuliano. Aquí está Renato Augusto. Vio el desmarque, atención. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Una tibieza imperdonable.
cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Allí avanza con todo. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Giuliano. Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro. Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases. Siguen tropezando con la misma piedra. Si no se puede por el medio, ¿por qué no intentan por afuera? Excelente. Es vital que los defensores rompan por afuera. Veremos una sustitución. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. ¡Hulk! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Tenemos un minuto de acréscimo. Todavía vamos 0-0. Y entramos en tiempo adicionado. Saracho. Hulk forcejea y recupera el balón. El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Señoras y señores, informamos. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la largue. Substituição no time do Atlético Mineiro. Camisa 15. Já se está disputando. A ver si consiguen el gol que define el partido. Veremos. A entrada do jogador. Camisa 19. Alonso. Abre juego y lateraliza el ataque. Alonso tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Paulinho. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Pelota afuera, lateral. Paulinho. Arranca la contra. Hulk. Envío profundo a la carrera. Paulinho. Giuliano. El dominio de Paulinho. Fagner. El arquero la manda lejos. Vargas. Era un contragolpe soñado. Tenía... Y de esta manera termina la primera parte del alargue. Gran trabajo de las defensas. Estuvieron muy sólidas. Achicaron bien los espacios y prácticamente no fallaron. Substituição no time do Atlético Mineiro. Amigos del fútbol, es el comienzo del tramo final. Quedan minutos por delante. Qué apasionante final, querido Diego. Camisa 13. Después de 105 minutos de juego, ninguno de los dos puede romper el cero. Intenta un pase al vacío.
¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Salen de contragolpe. Pavón. La juega profunda. Va jugando por dentro. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Lo vio bien. Busca el pase. Pavón. Es un pase que rompe la defensa. No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Buena chance para la contra. Pavón. Pavón. Otra oportunidad. Arriba con los puños, gana el arquero. Amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto se define desde el punto penal. Nos vamos a los penales. 120 minutos y no pudiste gritar ni un solo gol, Rodo. Increíble, ¿eh? Pero ojo, el partido no fue malo. Hemos visto buenas jugadas, situaciones de gol, alguna que otra polémica. Ahora se nos vienen los penales. Se terminó el alargue. Nos vamos derecho a los penales. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. ¡El arquero! ¡Sensacional tapada! La ejecución fue buena, pero el gran mérito es del arquero. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. El Atlético Mineiro busca igualar el marcador. Parece que no les pesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. Así se prepara para el segundo penal. ¡Gol! Así se patea un penal, señores. Ahí lo vemos cómo ubica la pelota. Está tensionado, se lo nota. A ver si consiguen igualar las cosas. ¡En uno! ¡Magnífico, enorme el arquero! No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Puede ponerse dos goles arriba si convierte. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! El Atlético Mineiro está abajo por un gol. ¡Lo erró! ¡Qué mal le pegó! Penal decisivo. Momento de tensión. Todas las esperanzas, todas, están depositadas en el uno. ¡Deliran los hinchas! ¡No hay más tiempo! ¡Señoras, señores! ¡Final del partido! Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido y perder en los penales. Pero hay que decirlo, no estuvieron a la altura. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido, pero los nervios les jugaron en contra, estuvieron imprecisos en los penales. Y se van con las manos vacías. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.